Bien, contanos un poquito tu mirada y qué viste y qué percibís de lo que pasó. Y mira, la verdad lo que vi fue tremendo. Como nunca se vio tantos sectores de la ciudad involucrados, afectados por el temporal. Y lo que yo creo es que acá lo que falta es previsión por parte de la municipalidad, ¿no? Hace cuánto que venimos avizorando el fenómeno del Niño que se viene llegando, tenemos los problemas graves en Corrientes por las grandes lluvias que hubieron, ¿cierto?, río arriba, y bueno, también ahora nos toca a nosotros, y tuvimos tiempo de haber previsto esto y la municipalidad no, creo que no tomó los recaudos necesarios, se lo topó, ¿no es cierto?, por sorpresa, y bueno, aquí las consecuencias. Y también la obra pública mal hecha, ¿no?, como la calle, por ejemplo, en Tocines, una obra nueva, donde se han gastado sí. miles de millones, y cada vez que hay tormenta la gente tiene sus autos en el agua, ¿no? Creo que no hace más de un mes que tenían los autos en el agua, lo hicieron arreglar, limpiar, etcétera, y nuevamente ayer estuvieron bajo agua. ¿Considerás que hay obra que pueda prever semejante cantidad de agua en porque todo el día que llovió? Mira, Lisandro, yo creo que no es una gran cantidad de agua, ¿eh? No, pero son 200 milímetros. Sí, pero fueron 200 milímetros en el transcurso del día. La mayor cantidad de agua que cayó fue, creo que 180 milímetros en 2 horas. Si bien es mucha agua, obviamente es mucha agua, pero se puede prever para no tener este tipo de consecuencias. Siempre obviamente va a traer anegaciones, pero no a este nivel, que es por falta de previsión, según creo yo, ¿no? Se armó una polémica ayer y todavía sigue si se prendieron o no se prendieron las bombas, bombas que no dependen del municipio, sino que las administra la provincia, y sabemos a veces las diferencias que hay operativas y hasta políticas entre el gobierno municipal y la provincia. ¿Qué sabes vos de esa situación de las bombas ayer? Mira, recién justamente estuve pidiendo en el consejo explicaciones a los bloques oficialistas, ¿no?, a que me comenten qué es lo que pasó con la bomba, porque la verdad a mí me cuesta creer que haya sido algo intencional, yo no creo que haya sido así. Y bueno, empezaron a hablar por un tema de cotas, ¿no?, que hay un tema de cotas donde se tienen que iniciar la bomba, yo consultar si era un operario que por ahí no estaba en su puesto, o qué pudo haber pasado, pero dicen que no, que las bombas anduvieron correctamente, que sí, que es cierto, como vos decís, Diego, están a cargo del gobierno provincial, no del municipio, pero no... Que fue el actuar fue normal, según ellos. Fue normal. Marcelo, ¿pudiste hablar con vecinos de algún barrio, visitar algún sector, como para contarnos qué fue la situación que observaste? Sí, mira, la situación es que, sí, recorrimos, estuve en el Sagrado Corazón, que es uno de los barrios más afectados, ¿no?, porque es una zona inundable, y la verdad que la situación era desesperante, los vecinos, las criaturas arriba de las mesas, la situación fue tremenda. Yo creo que hace mucho no tenemos una lluvia tan grande ahí, o al menos yo no recuerdo, pero sí, creo que hoy hay que seguir asistiendo a las personas porque el agua no baja, sigue lloviendo y la situación se vuelve cada vez más desesperante para muchas familias. Esta vez el temporal afectó una cantidad enorme de familias de la ciudad. Bien. Marcelo, te quiero cambiar de tema y consultarte sobre las sesiones. Esta semana mañana es la última sesión ordinaria del año. Sin embargo, les ha quedado pendiente la cuestión del presupuesto municipal como prioridad, digamos. ¿Saben ya si se va a convocar a sesiones extraordinarias? ¿Les han dicho algo hoy? Sí, según la experiencia que yo tengo, que fue cuando inclusive yo había asumido, siempre se esperó, inclusive hasta un año se gobernó sin presupuesto, porque se espera primero al Senado de la Nación, claro, después a la Cámara de Diputados y después recién a los municipios, ¿no es cierto? Seguramente va a haber extraordinaria para tratar ese presupuesto. Aparte, tengo entendido que el nuevo presidente va a pedir sesión extraordinaria justamente para poder tratar ese presupuesto cuanto antes para aplicar el paquete de medidas que tiene pensado para el país. Claro. Bien. Bueno, y sobre eso, sobre el país, ¿sí?, te pregunto, ¿qué mirada tenés sobre los primeros movimientos del presidente electo, que ahora está en Estados Unidos, pero que regresa en estas próximas horas, sobre lo que por lo menos se conoció, lo poco o mucho que se conoció?
Sí, Diego, mirá, a mí lo que me preocupa es el corto plazo, ¿no? Es un país que estaba viviendo a base de emisión. Este gobierno creo que no va a emitir. Yo creo que por eso también estarán viendo las maneras. Ya hay gobernadores que están pidiendo auxilio prácticamente antes de asumir, porque claramente el país como venía era inviable y estuvieron reventando las arcas con tal de ganar una elección. Y bueno, ahora las consecuencias van a ser graves, pues estoy muy preocupado a corto plazo, pero sí tengo mucha expectativa a largo plazo, ¿no? Como yo vengo también del sector privado, por ahí hay medidas que creo que van a reactivar la economía y eso, por ende, se va a ir derramando a todos los estratos sociales para ir mejorando. Pero eso obviamente no va a ser en corto plazo. Argentina va a pasar por una etapa muy, muy dura, muy, muy fuerte, creo, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Sí, el tema es cuánto dura y a quién impacta, porque se habla que el costo lo tiene que pagar la clase política, sí. El tema es que por ahí caen en la volteada mucha gente que no es de la clase política. Exacto. Marcelo, gracias por atendernos. Muchas gracias. A ustedes, Diego, Lisandro, la audiencia, un abrazo grande. Ahí está la situación.